Buenas a todos, aquí es Resupay1 y bueno, este es mi primer vídeo de la serie que iré subiendo según puedo pasar a 3 Utami, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la fila de abajo, ¿vale? Están todos los personajes al máximo, tengo todos. Y vamos a empezar con Maeda Toshi. A poner un difícil, que supongo el experto no me deja enseñar más o menos los combos. Vamos a ver. Bueno, ahora en escenario. Bueno, pues este mismo. Vamos a ver. De aquí no voy a poner nada. Esto lo han puesto nuevo. Si habéis jugado al Samurai, ahora solamente te viene lo de parar el tiempo. Bueno, al parar el tiempo sale una cosita dorada que dura casi 10 minutos o por cada 5 muertes vaya haciendo de una vez. Y esto te pone super cada 100 muertes y con golpes hace más daño, hace más golpes y todo. Okay, vamos a empezar. Yo ya me he puesto un objeto con el que voy dopado, ¿vale? Por eso sale naranja. Vamos a ver. Este sería para adelante triángulo. Cuadrado. Cuadrado pulsado. Muchas veces cuadrado, ¿vale? Triángulo sin moverte. L redo. Esto mata de un golpe, ¿vale? Y el L1 triángulo. Puede dar cuantas veces quiera. Ah, me falta el R1, ¿vale? El R1, si no lo mantenéis pulsado, y le va dando muchas veces al cuadrado hacia esto, ¿vale? Lo podéis contra vosotros. Y el R1 pulsado. Esto, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir. Este escenario trata de ir conquistando todas las bases para poder llegar por el jefe, ya está. Hay algunas que no hacen falta. Vamos a ir por aquí mejor. Bueno, voy a utilizar el L2, ¿vale? Que es para la dopación esta y mira. O sea, los golpes se multiplican. La ulti, aquí la tenéis. Lo puedo utilizar cuantas veces quiera lo de L2, aunque haya matado de 100 en 100. Vamos a ver.
Vaya, todo si está muy dopado y más si le pones con el objeto este. El objeto. Bueno, a ver. Lo dopado lo puedes tener que no tenga el objeto. ¿Cómo se consigue? Pues comiendo mucha comida, arroz, bolicandesas de esas que te curan. Pues tomando unas cuantas te lo van dando, ¿vale? Esto, vamos a ver. Eso, comiendo tantas bolas de arroz te puedes poner así de pago, ¿vale? Vamos a ver, en vez de ir por la catapulta, vamos a ir por aquí. Esto no hace falta que lo hagáis, y esto es un camino así para conseguir más dinero y ya está. Lo que no me gusta de este escenario, los arqueros son muy populares. Vamos a ver. Eso sí, los que hayan jugado Samurai Heroes, supongo que querrán jugar a este, pero este solamente lo han sacado en Japón, ¿vale? Me lo tuve que comprar por eBay. Y me costó es 45, creo que fue. Fue ya hace tiempo. O sea, más o menos cuando salió este juego, por eso lo costó así. Ahora tengo que gastar casi 30 o así. Y. Bueno, cosas nuevas de este juego, pues los combos te pueden durar más, el tiempo de combo a combo.